No hemos editado todavía. Bueno, pero en un rato nos vamos a enterar qué dijo el papá. Sí sabemos lo que dijo la novia, Chiche, porque la producción la ha llamado, no quiere ya verlo ni en figuritas. O sea, que no vuelva por lo menos a Villurquiza porque no lo va a recibir. Está enojadísima. ¿Te imaginas pero que ella estuvo muy preocupada, angustiada? ¿Cómo? No sabía de esto. No te escucho, ¿qué? ¿Tenés la nota? A ver, lo ponemos en el aire. Espera, Gabriel, que tenemos al papá hablando. A ver qué es lo que dice y presta atención también, dale. Ponemos entonces al papá de Sebastián Lozano, Rodolfo Lozano, y que dice esto. ¿Saber hasta el momento o reiterar alguno de los datos que tiene? Bueno, en realidad, a todo lo que ya se ha dicho, no podemos agregar nada porque la investigación continúa y no había ninguna novedad que pueda modificarla. Tanto la comisaría 39 como la fiscalía 32, que es la que está interviniendo, realmente se están portando de maravilla, están haciendo todo el esfuerzo necesario, están atrás del tema y bueno, estamos ayudándolos, ampliándoles toda la información que ellos necesiten para poder... para que tengan todos los datos que necesitan para investigar a fondo. ¿Qué han venido a hacer ustedes? ¿Han ampliado la información? Hemos ampliado, inclusive que hoy a la mañana estuvimos en la Fiscalía 32 para presentar la denuncia que se hizo ayer y que de alguna manera ellos prometieron acelerar todo lo que sea la búsqueda de personas. Y nada más, eso fue principalmente lo que... ¿Cámaras de seguridad alrededor de la empresa que puedan determinar si entró, salió, en qué momento? ¿Saben si la están revisando? Bueno, eso no depende de nosotros, porque justamente es una decisión que tiene que emitir la fiscalía que investiga, porque depende de quienes administren las cámaras, que pueden ser el gobierno de la ciudad o los edificios que están alrededor. Con lo cual eso es lo que hemos pedido, sí que se haga todo lo posible para saber cuáles fueron los movimientos y determinar de alguna manera... cuál fue su accionar en ese interín y saber de él. ¿Pero él salió en un horario que no era el normal? No, él salió en un horario, como él es un especialista en sistemas, él sale y entra porque a veces los proyectos se hacen ahí o se tiene que reunir en otro lado. Está bien. Entonces no es que necesariamente tenga que estar sentado en su lugar de trabajo la cantidad de horas necesarias. Pero efectivamente reingresó en un momento y ese reingreso no está registrado. Eso lo estamos tratando de verificar justamente con la gente que tiene el control. En algún momento él ingresó, en algún momento salió y está registrado, en algún momento volvió a entrar y eso es lo que están tratando de averiguar. Señor, a modo de reseña, ¿nos puede recordar cómo fueron los últimos pasos de él o el último contacto que tienen ustedes? No, el último contacto es muy simple. Él, de alguna manera, ayer salió para su trabajo, la acompañó Agostina, bajaron en la estación de subte que lo hacen siempre, ella fue para el suyo, él para, en lugar de ir para el de él, como era muy temprano, me llamó y pasó por la oficina donde yo estoy y charló conmigo 15 minutos, después se fue, y bueno, no, yo le mandé un WhatsApp para saludarlo como una hora después, a ver si ya había llegado. Él me contesta que sí y me hace yo le mando una carita feliz, él me la contesta. Y después a las 11:44, creo que fue la última vez que el WhatsApp registró movimiento, yo le mandé un mensaje a las 5 de la tarde, 5 y cuarto, porque habíamos quedado en que después... Bueno, ahí está el papá. Me suena que no estaba demasiado preocupado el papá. A ver, todavía no había aparecido, no sabía que estaba...